Con su venia, diputado presidente, antes de darle lectura a la parte argumental de este punto de acuerdo, quiero saludar a vecinos y vecinas que han participado en el proyecto cultural del Llanero Solitito que hoy nos acompañan en el público. Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Local de la Ciudad de México. El pasado 2 de marzo falleció a los 71 años el activista, poeta y teatrero Enrique Cisneros Luján, mejor conocido como el Llanero Solitito. Su episodio más conocido fue cuando en 1973 se unió al movimiento que creó el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, del que se convirtió en líder. En sus palabras, CLETA surgió cuando un grupo de artistas se apoderó de uno de los mejores teatros de la ciudad, lanzó una serie de postulados abogando por un teatro que partiera de la experimentación para comunicarse con el pueblo cansado de la escena exquisita. Además de producciones teatrales, CLETA llevó a cabo actividades artísticas como la presentación de cantautores, expositores, cineclubs, lecturas, funciones de danza y jornadas de solidaridad política con causas nacionales e internacionales. En su afán por llevar las manifestaciones creativas a las personas tradicionalmente excluidas, creó un festival alternativo al Cervantino, que invitara a artistas nacionales y extranjeros a tomar las calles de Guanajuato. También fundó el grupo de teatro llamado Poca Madre, intentó formar otros grupos de teatro y música como el infantil Los Desmadrosos y otro con personas adictas que nombró O-Ti-Pet, que al revés se lee como Tepito. El Llanero Solitito, cuyo apodo proviene de una referencia cómica al personaje de televisión, El Llanero Solitario, surgió durante los domingos en Casa del Lago, donde comenzó a dar discursos que, con el paso del tiempo, tomaran forma de textos teatrales, acciones culturales y de activismo social por la gente de Adebis, como él definía al pueblo. Cerca de un año previo a su fallecimiento, el diario La Izquierda publicó un texto denominado A mis 70 años, armonizando el yo y el nosotros, donde expuso que en un mundo tan adverso no es fácil estar en paz con la vida, ya que el sistema normaliza el tener por encima del ser, convirtiéndonos en seres de seres humanos en teneres humanos. Su ideología se basó en haber encontrado la manera de renunciar al tener, a no desear lo superfluo, a no permitir que su felicidad se supeditara en tener un auto, tener una casa o tener un título académico. Explicaba que renunciar a una vida que se sustenta en el tener le permitió vivir un mundo donde las personas se valoraran por lo que son y no por lo que tienen. Esa forma de entender su entorno le permitió que sus teneres, como él decía, fueran tener muchas amistades, muchos amores, miles de hijos, incluyendo los 7 consanguíneos. Además, le facilitó ser creativo en función de sus necesidades y las necesidades de los otros, las necesidades del nosotros. Concluyó recapitulando que llegó a los 70 años con la satisfacción de haber contribuido a la formación de algunas de las personas que ahora son luchadores sociales, como las nutriólogas que inspiran a las personas para defender su cuerpo y salud, las parteras que se arriesgan para acabar con las maneras comerciales de enfrentar el alumbramiento, las comunicadoras sociales que luchan para que se escuche la voz del pueblo, las agroecólogas que defienden el maíz y su legado, o las investigadoras que ponen sus conocimientos al servicio de las causas nobles. Cerca del final de su vida, el Llanero se reunió con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, momento en el que le propuso la creación de un programa llamado Échame una manita, que sin pretender irrumpir en el programa de la Secretaría, pudiera ser tomado en cuenta en beneficio de la ciudad.
El programa consistía en reunir recursos económicos, espacios físicos e infraestructura para darle vida a la culminación del proyecto de su vida, la guarida del llanero Solitito. Entendida como un centro de formación, difusión e intercambio de cultura popular basado en el trabajo histórico del CLETA, como soberanía alimentaria, educación, formación política, salud, deporte y, en general, acceso a todo tipo de manifestaciones culturales. Propuso que la infraestructura contara con un foro al aire libre, un espacio para un huerto, una galería, un espacio para la conservación y difusión del acervo del llanero Solitito y un albergue, si era posible, para hospedar a compañeras y compañeros que participaran en funciones y talleres. Para coadyuvar con tal misión, a través de la presente, propongo que el Congreso exhorte respetuosamente al Secretario de Cultura de la Ciudad a analizar la posible incorporación del programa Guarida del Llanero Solitito al programa de trabajo de la Secretaría con la intención de disponer de un espacio administrado por el Gobierno para habilitarlo como foro museo en cualquiera de las alcaldías de la ciudad de Coyoacán, Benito Juárez o Cuauhtémoc, que son las alcaldías en las que comenzó su trabajo y presencia el llanero Solitito. Es cuanto y agradezco mucho a la diputada Marta Ávila que se sume a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la secretaria a la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en Votación Económica se consulta… A ver, permítame un momento, diputada. Diputado Gracias. José Luis Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Solicitarle a la diputada promovente y a las dos diputadas promoventes que me permitan suscribir el punto de acuerdo que han presentado para nosotros en el Distrito Local 12. Por supuesto que es muy importante la posibilidad de haber compartido con él desde el Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. También pues es parte de nuestra formación social, política, y me gustaría poder suscribir ese